Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a comentar el resultado de la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow. Una encuesta que hace Stack Overflow todos los años y que hay información interesante. Vamos a estar comentando sobre eso en este video, pero recordarles que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma, en el enlace a mi blog libreby.net. Pues vamos allá, vamos a entrar en, en la información. Y les voy a dejar el enlace también en la descripción del video a, a la encuesta. Vamos allá, aquí está, dice que en mayo del 2024 alrededor de 65 mil desarrolladores respondieron la encuesta anual. Sobre, eh, sobre coding, quiere decir sobre desarrollo, en realidad, tecnologías y herramientas que usan y desean aprender, inteligencia artificial, la experiencia en el trabajo y bueno, aquí ya están los resultados. Vamos a ver que en total el número exacto fueron, fue de 65.437. Eh, desarrolladores no específicamente desarrolladores sino 65.437 personas que respondieron a la encuesta el, los 10 países representados en esta eh, el top 10 de los países re, representados en la respuesta podemos ver que en primer lugar está Estados Unidos, en el segundo lugar Alemania, en tercer lugar la India, en cuarto lugar Reino Unido, quinto lugar Ucrania, sexto lugar Canadá, séptimo Francia, octavo Polonia, noveno Países Bajos y décimo Brasil. Un aplauso para Brasil, tenemos un país de Sudamérica en el top 10. 76. 62.3% tienen una cuenta en, en Stack Overflow. De, este, de esto, bueno, parece que acá, o sea, de 65.437, 48.019 compartieron información su, de su salario. Mientras que el 62.3% de este número eh, total... Han usado Javascript en el, en el último año. Acá podemos ver otra información interesante. Como podemos ver acá. Pero estos son enlaces directos. Digamos que a, las, a, las, a lo más relevante dentro de esta encuesta. Pero yo de todos modos quiero ir al índice. Índice de la, índice de la de la encuesta está al final acá hasta el final y bueno acá tenemos los diferentes tópicos de esta encuesta Profil, perfil del desarrollador tecnología a inteligencia artificial trabajo comunidad desarrolladores profesionales metodología esos son los siete puntos no los vamos a ver todos porque sería demasiado extenso analizar toda esta información es importante tener esta información porque nos da una idea, nos da una idea de cómo está el, el mundo del desarrollo, el mundo de las tecnologías. Bien, me gustaría que en esta encuesta se incluyeran cuánto, algo, algo relacionado con el software libre, por ejemplo, cuánto usan GNU Linux, información relacionada con el sistema operativo cuántos usan solo software libre y de esta manera tener aproximadamente una idea. Pero bueno, bien, vamos a lo que tenemos. Tecnología. Tecnologías más populares. Acá tenemos las tecnologías más populares y aquí creo que el navegador me está bloqueando algo. Pues sí, me lo está bloqueando. Vamos a... Qué interesante, ¿no? Vamos a... Esto es LibreWolf. ¿Mm? Ya. No, parece que no es el navegador, sino parece que hay un error, lo que me resulta raro. Hay un error a la hora de cómo se pierde, ¿no? Se pierde la, los gráficos. Podemos ir hasta la consola y ponernos a ver cuál es el error. Pero vamos a abrir un Google Chromium. Y vamos a usar acá un Google Chromium porque con LibreWolf nos da un problema. Vamos al final de la encuesta. Vamos a tecnologías más populares. No quería irme. Déjame ver. Quiero abrir una nueva pestaña. Acá está. ¿eh? Ok, perfecto. Ahora sí. Tecnologías más populares. Aquí en primer lugar y por varios años ocupa JavaScript el primer lugar con el 62%. Punto .3% en segundo lugar tenemos HTML CSS, en tercer lugar tenemos Python, en cuarto lugar tenemos SQL en quinto lugar tenemos TypeScript, en sexto lugar tenemos Buzz Shell, en el canal tenemos a un fiel seguidor de Buzz Shell, así que esto es una buena noticia para ese fiel seguidor o esa Creo que es ese, ¿no? Eh, seguidor de Bass y Shell. En, así que este es el 1, 2, 3, 4, 5. Sexto. Séptimo lugar tenemos Java. Octavo lugar c -Chart. En el noveno tenemos C ⁇ Y en el décimo C. En el once PHP. Me llama la atención que, que Rus. Está en, así que este es el décimo, décimo, once, doce, trece, catorce. En el lugar número catorce. Claro, hay que ver cómo se va desarrollando la popularidad de Rus a medida que avanza el tiempo, pero creo que va a ir en incremento y creo que va a ocupar un lugar dentro del top ten. Bueno, la pregunta en específico eh, es esta. ¿Cuál lenguaje de programación scripting, o sea, lenguaje de programación, lenguaje de script o lenguaje de markup, ha usado eh, bastante en el desarrollo en el último año? Eh? Es el lenguaje que más ha usado en el último año y de acuerdo a la respuesta, tenemos que JavaScript fue el lugar, el lenguaje más usado durante el último año. Estas encuestas no tienen que ver con el número de líneas, ¿eh? número de líneas de códigos. Porque si fuéramos a evaluar el número de líneas de código, yo creo, para mí, que en primer lugar estaría C. ¿Por qué? Porque ahí sacando, por ejemplo, tres grandes proyectos, el del kernel de Linux, varios proyectos GNU, el sistema operativo, los, sistemas, los tres sistemas operativos BCD, Free, Open, NetBSD. Por ahí tendríamos unas cuantas líneas de código. Pero bueno, la pregunta es esta: ¿qué es lo que hay que enfocarse? Eh, tecnologías más populares, vamos a ver a las, en el segundo punto, vamos a ver las tecnologías admiradas y deseadas. Vamos aquí, y en primer lugar tenemos Python. ¿eh? python tenemos que python es claro esto es la media entre para obtener el lugar es la media entre admirado y deseado pues aquí tenemos python con el 67 punto aquí está el 67.6 por como lenguaje admirado y el 41.9% como lenguaje deseado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el 67.6% admiran a Python como lenguaje de programación. Pero solo el 41.9% desea aprender Python. Y aquí pueden ver la pregunta. En segundo lugar tenemos JavaScript. Me resulta un poco, bueno, ojo, oh, no siempre hay que tener en cuenta y uno se puede pre preguntar, bueno, ¿cómo es posible que en las tecnologías más populares de JavaScript en primer lugar y acá en más deseado y admirado está Python? Ojo, oh, esto puede suceder, ¿por qué? Porque simplemente usted trabaja en una empresa que usa JavaScript, pero no admira tanto a JavaScript y simplemente tiene que desarrollar en JavaScript porque es lo que eh, usa la empresa y por supuesto quizás usted admire más a Python entonces sí es posible que suceda esto en tercer lugar tenemos a, a SQL importantísimo quiere decir que SQL sigue siendo una tecnología altamente usada, una tecnología admirada, una tecnología eh, que es además deseada de aprender, una tecnología que se desarrolló hace más de 40, 50 años atrás, el SQL, no estoy seguro específicamente el año, pero me parece que fue por ahí por los 60, la década del 60 creo, o de los 70. Habría que buscar bien esta información, pero sí... Eh, es tiene unos cuantos años y aún se mantiene. Esto quiere decir, y está en relación con lo que planteábamos en una encuesta aquí en el canal, que cuál era la tecnología de base de datos que en el futuro eh, iba a ser la tecnología de base de datos del futuro. Hablábamos de SQL, hablábamos, o sea, de base de datos relacionales, base de datos no SQL, base de datos New SQL o bases de datos vectoriales, en fin. Pero SQL va a seguir teniendo una representación grande y yo creo que notoria dentro de lo que es las tecnologías de base de datos en el futuro, por lo menos en los 20, 30 años eh, siguientes. En cuarto lugar tenemos HTML eh, CSS. Quinto script Y aquí está, en el sexto lugar tenemos a Rus. o que aquí en el sexto lugar tenemos a Rus. ¿Por qué? Porque el 82.2% admiran a Rus. El 82.2% admiran a Rus a Rus como lenguaje de programación, pero solo el 28.7% desean aprender Rus. y esto puede estar dado por la complejidad de Rus. De Rus no es eh, no es sencillo, no es como aprender PHP, no es como aprender Python, no es como aprender Ruby. Aprender Rus necesita Conocimientos avanzados de programación. Necesita conceptos avanzados de programación. Esto no quiere decir que si usted no sabe nada de programación, de desarrollo de software, no pueda aprender ruso. No, claro que no quiere decir esto. Simplemente quiere decir que usted necesita una base para poder aprender ruso. O sea, necesita conceptos para poder aprender rus Si en el por ejemplo, si desea aprender PHP, no necesita esos conceptos bases para aprender PHP. ¿Por qué? Porque va a la documentación de PHP, coge los ejemplos, los coge, los copia y lo adapta a su aplicación y enseguida tiene una aplicación desarrollada en PHP. En rus no pasa eso. No va a pasar. No va a pasar. Tiene que tener conceptos elementales tiene que tener una base. Por eso es que yo creo que es admirado, pero no es deseado. Pero ¿por qué admirado y no deseado? Se supone que si yo admiro algo, de cierta manera lo deseo. No, el asunto es que lo admiran porque saben que, saben, muchos desarrolladores saben que Rust primero es eficiente, es un lenguaje de de programación que garantiza la seguridad de la memoria, no hay memory leaks, eh, por lo menos en lo que es el desarrollo normal, en el desarrollo sin, sin incluir ninguna característica que pueda acceder a la memoria, a, a la programación de bajo nivel, o pueda acceder a la memoria como tal eh, y, y hacer cosas con la memoria manualmente. No. Por eso es que se admira RUS por su rendimiento, por su seguridad y, y sí, porque hay un ecosistema que va creciendo poco a poco, pero que va creciendo. Yo creo que es por ahí y también porque hay muchas, ya hay muchas, muchas aplicaciones notables que están desarrolladas en RUS. Lo hemos comentado aquí también en el canal. Vamos a ver que, así que este, el séptimo lugar está Golan. En séptimo está Baschel. Otra vez Baschel acá. En octavo C Char. En noveno, C. En 10. El 10 está Java y en, y en el 11 está C. Me llama poderosamente la atención que eh, C sea solo admirado en el 60.9%. Y solo el 12.3% desea aprender desea aprender, eh, C. Yo creo que C merece más. C merece ser admirado mucho más. Sí, es cierto que tienes que manejar la memoria por ti mismo. Es cierto que puedes tener memory leaks. Puedes tener memory overflow. Pero cuando usted desarrolle en C. Y tiene en cuenta estos conceptos, va a tener una aplicación sumamente eficiente. Una aplicación eh, de verdad, eh, de verdad, pues que tenga un rendimiento mm, notorio. No por gusto, Linus Torvald dice que no, que lo dejen tranquilo con su C desarrollando su kernel. Eh, que no le vengan con invento de C, aunque está más positivo a aceptar Rust por lo menos los drivers en el kernel de linux o en el linux kernel pues estoy seguro que linux torval no se va a mover de C y, y en C ah mira otro proyecto grande en C Gip ahí está desarrollado en C y como les decía yo creo que merece más atención bueno aquí tenemos todo el listado vamos para el Tercer punto que son las bases de datos. ¿eh? Las bases de da datos creo que es el 2. No, bueno, pues no, el 2.3. Tecnología, a ver el 2.2, admirados y deseados. Vamos para las bases de datos admiradas y deseadas. PostgreSQL en primer lugar. Totalmente de acuerdo. PostgreSQL, me encanta MySQL. Me encanta MySQL. Para mí, MySQL es mucho más fácil de usar que PostgreSQL, pero PostgreSQL tiene una cosa que no tiene MySQL, MySQL. ¿Qué es lo que tiene Postgre? Que es administrado por la comunidad. Desarrollo, todo el desarrollo. Entonces, un gestor de base de datos enfocado en la comunidad, a diferencia de MySQL. Para mí, MySQL es mucho más sencillo de usar que Postgre. Y me encanta MySQL. Me encanta MariaDB. Pero debo reconocer que el enfoque comunitario de Postgre es excelente y, y lo hace que, no sé si tendrá que ver, pero por lo menos desde mi punto de vista, eh, yo admiro más a PostgreSQL que MySQL pues específicamente por esta característica. Claro, también hay características técnicas pero MySQL ofrece excelentes características técnicas, excelentes eh, opciones como gestor de base de datos. Pero si a mí me dan a elegir, yo elijo PostgreSQL precisamente por el aspecto comunitario. Y bueno, aquí desean aprender, el 47.1% desean aprender PostgreSQL. En segundo lugar tenemos a SQLI. El sistema de base de datos. Eh, el sistema de base de datos no es embebido como tal, sino es serverless. Que no, que no necesita un servidor. Acá tenemos SQLI en segundo lugar. Tercer lugar tenemos a MongoDB bastante. ¿eh? Yo pensaría que ya a estas alturas MongoDB no estaría. Dentro del top 10, pero sí, sí está dentro del top 10. Tenemos a Redis en quinto lugar. En sexto lugar, tenemos aquí se nos coló un, una tecnología privativa. Tenemos Microsoft SQL Server, tenemos Elastic Server también se nos coló en el top 10. Aunque Elastic Server tiene componentes, eh, el, no, Elastic Server no, Elastic Search. Tienes componentes de software libre. Realmente ahora no sé, ¿eh? pero sí empezó como software libre. Habría que buscar las licencias. Tenemos MariaDB en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el top 10, tenemos DynamoDB, otra tecnología privativa, y Supabase que creo que están basados en PostgreSQL y creo que es software libre. Bueno, pues aquí tenemos en el top 10. Las mayoría son tecnologías libres. Vamos a plataformas cloud. No me interesa verlo porque todo, la mayoría son eh, pues son privativas. ¿eh? Aquí tenemos, tenemos a Hesner Hesner eh, Admirado, tenemos en el 74.6% que tiene una es amigable con el software libre y también eh, ofrece excelentes precios. ¿eh? No tengo relación comercial con Hessner por si acaso. Eh, digo de comercial en el, desde el punto de vista de que lo esté promocionando porque eh, vaya a ganar algo por eso. ¿no? Eh, web Frameworks and Technologies. Eh, web Frameworks. Aquí tenemos a React. En primer lugar, tenemos a Node en segundo lugar su lugar tenemos a NetJS. tercer lugar view en cuarto lugar ASP.net. en quinto angular en sexto express en séptimo Svelte. en octavo en The django The django en noveno tenemos algunos videos de The django acá en el canal eh, estaba pensando en retomar esa serie que empecé hace mucho tiempo de The django Retomarla para no dejarla así cortada. Y sí, eh, hay una muy buena documentación de De Django, y creo que seguir esa documentación nos permitiría aprender de Django de una manera fácil porque es fácil de, de, de experimentar con De Django y además seguir esa documentación. En, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el décimo lugar tenemos Spring Boot. Fast API, debo reconocer, Fast API, que es un framework mm, Python para el desarrollo de, eh, de APIs, desarrollo también web, eh, integración. Tecnología embebida, Raspberry Pi. Tenemos que aquí en primer lugar Arduino. En segundo lugar, GNU, la, compilación, la colección de compiladores GNU. En tercer lugar, CMake que forma parte del proyecto GNU. En, 1, 2, 3. en cuarto lugar, Cargo, administrador de dependencias y administrador de paquete de RUS. En quinto, 1, 2, 6, quinto lugar, eh, la colección de compiladores LL, LLVMs. En sexto, Ninja. En séptimo, esto creo que tiene que ver con, con Microsoft. Microsoft Visual Studio Co. O Microsoft... Tienen, no sé. Habría que buscar. ¿eh? Aquí otras cosas que no, no las conozco. Como Platform IO. Meson. Bueno, esto sí he escuchado hablar de él. De él así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá nos quedamos en Meson como, eh, como el décimo lugar. Otros, otras plataformas y librerías tenemos que... Tenemos a .NET, en primer lugar, NumPy, Pandas, Torch, PyTorch, TensorFlow, Apache, Kafka, Flutter. Mm. Creo que hablando de Flutter, creo que leí una noticia de que eh, Google había, no sé si despedido a los desarrolladores de Flutter. Algo pasó relacionado con eso, como que el desarrollo de Flutter estaba en stand-by, o sea que ya Google, con Google no lo estaba patrocinando. Tenemos a Rabbit MQ 1, 2, 3, 6, 8, RIA eh, nativo 9, y no sé, este no lo conozco. ¿eh? Bueno, seguimos por acá. Otras herramientas, eh, otras herramientas tenemos a Docker en primer lugar, como. La más deseada y la más admirada. Eh, NPM, tenemos Kubernetes, Pip, vite eh, Homebrew, y así tenemos otra. ¿eh? Tenemos otras tecnologías. Desarrollo integrado. Más admirado y más deseado. Tenemos a Visual Studio Code, En primer lugar. Tenemos Intelligent J Idea que dicen que es libre, pero yo, tiene componentes privativos. Visual Studio privativo. BIM libre. En cuarto lugar, NoPub Plus, Plus Plus libre. NeoBing libre. Wow. NeoBing tiene el mayor acá eh, porcentaje en admiración. PyCharm, Android Studio, Jupyter y XCO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. XCO. No sé qué es lo que es Xcode. ¿eh? Bueno, seguimos por acá. Herramientas asíncronas. Tenemos acá. Eh, acá, bueno, tenemos. Acá la tienen. No la vamos a entrar a analizar. ¿eh? Eh, herramientas sincrónicas. Esto más bien son, tiene que ver con mensajería, eh, administración o plataforma de desarrollo de, de software, eh, Books, discusión, forum, en fin. Acá tenemos otra. También privativo. Eh, inteligencia artificial. No me interesa entrar aquí porque la mayoría son privativas. A ver, en el 2.3 tenemos lo, con lo que trabajas, con lo que desearías trabajar, ¿no? Una, eh, una, una comparación es. Es lo que comentaba al principio. Quieres trabajar. Trabaja con esto porque lo es necesario. Porque lo necesitas. Porque en tu empresa usan esta tecnología. Pero tú deseas esta otra. ¿eh? Desde el punto de vista tuyo, de tu interés personal. Y bueno, acá habría que discutir bien. Vamos a ver qué significa. ¿eh? Dice acá como, ah que interesante ¿no? está muy interesante el gráfico este hay una mezcla aquí, se enlazan es decir, del total de los que han trabajado con SQL para tener un ejemplo aquí del total 20692 desean os, seguir trabajando con SQL. En el cambio ruso acá, pues igual, o sea, del total, lo que me gustaría ver el total, el total porque no no me queda muy claro el total de los que han trabajado con Rus. No me queda eh, claro cuántos del cuánto es el total de los que han trabajado con Rus o han desarrollado con Rus. Acá Python es el que ocupa. Vamos a ver. Ah, qué interesante. Eh, 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 porque también hay... O sea, vamos a ver... Ah, qué interesante, qué interesante. Eh, miren los enlaces. O sea, del, del total de los que han trabajado con Rus, eh, 11.177 desean trabajar con... No, al revés. De 11.177 177 que han trabajado con Python desean trabajar con Rus. O sea, de este, pues acá tenemos que Python representa un, una buena porción de este gráfico. Miremos aquí. Yo creo que ya va a escribir es el mayor, el mayor porcentaje, y es interesante, súper interesante. Este este gráfico que está aquí, Qué interesante y aquí está html css. vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, en cambio, no podemos ver, no tenemos eh, aquellos que han trabajado con javascript y que deseen trabajar con rust, por ejemplo. ¿Mm? no lo tenemos, no tenemos aquellos. en cambio, tenemos que sí aquí. Por ejemplo, con Python tenemos 15.444 que han trabajado con JavaScript y desean trabajar con Python. Pero ninguno, ninguno desea trabajar con Rust. Qué interesante está este gráfico. Eh? Qué interesante. En cambio, si sí desean trabajar con PowerShell, desean trabajar con PHP. Qué interesante también. Eh? Desean trabajar con PHP. Con Python creo que es el mayor número. no Nótese aquí. Con Python. Con Python. Qué interesante. Y, y, y hay algo sumamente interesante de, de Rus. ¿eh? Aquí, de los que han trabajado con Rus no se quieren pasar a otro lenguaje. Eso está muy, muy interesante. Por lo menos, no, no, aquí en este gráfico no se representa. No se representa. Qué interesante está esto. Qué interesante está este gráfico. Python y Java, vamos a ver. Ok, aquí está. Por ejemplo, 7.517. Quien ha trabajado con Java, desea trabajar con JavaScript. Y Java además tiene enlace con, con quién, con quién con TypeScript podemos verlo acá y así este con Bash Shell sumamente interesante este gráfico. Bueno, sumamente interesante. Me encanta este gráfico porque te da una idea cómo se mueven los lenguajes de programación. Eh, pero bueno, vamos a continuar acá porque si eh, no nos extendemos demasiado. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí me interesa ver que todos los que han trabajado con PostgreSQL desean trabajar con Redis y desean trabajar con SQLite, pero no desean trabajar por lo que veo aquí, con MongoDB, pero no desean trabajar con MySQL. Es decir, que según este gráfico que está aquí. No hay nadie, por lo menos de los que respondieron, de los que ya trabajaron con PostgreSQL y desean decir: No, no, me voy para MariaDB, me voy para MySQL. A ver, bueno, sí, estoy, estoy, no, esto es al revés. En cambio, no, 9.815 de los que han trabajado con MySQL desean trabajar con PostgreSQL. En, en este sentido, sí, pero en el otro sentido, no. ¿eh? No. Entonces acá pues como debe podemos ver esta relación. Interesantísimo. ¿eh? Interés. Interesantísimo. Y es en trabajar por lo menos. Vamos a ver. Aquí está clarito. ¿eh? Bien, seguimos acá. Cloud Platforms. No. Tecnología Web y Frameworks. Acá está. Tenemos. WordPress. Y aquí, bueno, podemos ver también. ¿eh? Podemos tener una idea. Tecnologías embebidas, Otros frameworks y librerías. Desarrollo integrado. Noten el, el porcentaje de Visual Studio Code. ¿eh? Noten. Aquí está. Xcode me, me imagino que sea... Creo que es un editor de, de Mac. ¿eh? Nótese que ocupa el mayor mercado: Visual Studio Co. Acá tenemos otras herramientas. Bueno, aquí vamos al top de te tecnologías mejor pagadas. Aquí tenemos a Erlang en primer lugar, tenemos Elixir. Los en tercer NIN en cuarto lugar. Los desarrolladores de Nin. Quinto lugar Ruby. A pesar de no ser tan popular. Sexto lugar, Per. ¿Quién lo diría? Eh? ¿Quién lo diría? Que Per está en el sexto lugar. Escala. Apex. No, no en el top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el top 10 no está ni GO, ni Rus, ni Cid, ¿eh? Y tampoco Python. Python está por allá bien lejos. Incluso por debajo de, de otros lenguajes de programación que no son tan conocidos como Julia. Haskell. Bueno, Haskell quizás allá, se conoce un poquito más. Pero tan lejos que está Python. Bueno, vamos allá. Aquí tenemos los cambios. No quiero, bueno, ya analizamos este segmento. Vamos a ir a las tecnologías, a ver, admirados y deseados, creo que ya vimos esto. Ah, sistemas operativos, vamos allá. Aquí está el sistema operativo. Tecnologías más populares, ya vimos esto. No llegué a los sistemas operativos, pero vamos a ir acá. Acá, bueno, hemos analizado prácticamente toda este, esta sección. Nos faltaría lo que es los sistemas operativos. Aquí tenemos a Windows en primer lugar. Tenemos MacOS, tenemos Ubuntu, tenemos Android, Windows y OS. Debian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el séptimo lugar. Otros sistemas operativos en Linux, 8. Noveno tenemos a Arce. Tenemos a por acá. O sea, se incluyen eh, GNU Linux en el tercer lugar. Yo creo que estás en desventaja cuando haces esta comparación de esta manera. Yo creo que la comparación debería ser Windows, Mac OS, Android, eh, GNU, Linux. ¿eh? Y yo creo que entonces sí va a subir los números. Y así, porque si lo pones así, también BCD. Muy poco uso de los sistemas operativos BSD. Yo creo que debería eh, hacerse de esa manera. Claro, porque aquí pierdes. Si pones Ubuntu, al final Ubuntu, eh, Debian, Ars y Other Linux Base es eh, GNU Linux en sí. Bueno, bien. Quiero ya para terminar, para no extender mucho el video, quiero ir a la parte de salario. Aquí puede ver lo que es por experiencia y yo lo que quería buscar mmm, por lenguajes de programación creo que ya lo veíamos por allá el mejor pagado era era Erlang eh el segundo ya lo, lo vimos aquí en tercer lugar está Ruby Si ya vimos esto eh vimos en otro gráfico pero ya lo vimos pero sí quería ver esta parte de aquí va los salarios por tipo de desarrollador eh, tenemos que un senior ejecutivo un señor ejecutivo es el que más gana luego está aquel de box ¿no? dev advocate hay que buscar qué significa el término este developer developer advocate el significado a manager y aquí bueno, podemos ver ¿eh? Product Manager, eh, Data Engineer, aquí está. Y por supuesto que el, el país que mejor paga sigue siendo Estados Unidos. Eh, yo creo que en segundo lugar estaría Alemania. En tercer lugar, no, aquí incluso en segundo lugar estaría Reino Unido. Reino Unido. Primer lugar Estados Unidos. Segundo lugar Reino Unido y tercer lugar Alemania. Y bueno, aquí tendríamos este gráfico. Ya vamos a ir terminando con este video. Así que me parece muy interesante esta información. Les dejo el enlace en la, en la descripción del video y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.